Ayer diste unas informaciones, me gustaría que la dijéramos por aquí, sobre algún tipo de fármaco, algún tipo de tratamiento para el COVID. Sí, así es. Bueno, esencialmente porque el Cleveland Clinic tiene cerca de 7 programas de que están siguiendo de cerca unos 160 medicamentos, y de ellos, ellos han escogido 16, y de esos 16 tienen 3 medicamentos que ya ellos piensan que pueden ser utilizados a corto plazo en la detención del virus en su primera etapa. Son medicamentos que conocemos hace muchísimo tiempo. Hay una de las moléculas que se utiliza para el cáncer de mama. Hay otra molécula que es a base de la mercaptopurina. Exacto. Entonces está el simolimus también. ¿El cual? Entonces hay una gran esperanza, esto, de que quizás en poco tiempo, además de la vacuna, que ya AstraZeneca anunció y que iba a soltar las primeras 400 millones de dosis, de que hay una pequeña luz en este túnel oscuro que estamos viviendo. Y de hecho, eso, lo que hay que hacer es esperar que esto salga, porque todo lo demás que tenemos entre manos parece que no hace mucho efecto, excepto que la gente de Tailandia volvió a tomar entre sus manos la investigación de la hidroxicloroquina en Tailandia a dosis bajas. Sí. Entonces, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es llevar un poquito de esperanza a la gente. Sí. Y mientras tanto, pedirle que la gente se siga autorrestringiendo de las cosas que pudieran producir el contagio. Okay. Bueno, pues muchas gracias, doctor José Joaquín Puello. Entonces, mascarilla, todo el mundo. Mascarilla y lavarse las manos todo el tiempo. Ese fue el estudio, Héctor, que se hizo en Alemania. Sí. Y con respecto a echar para atrás, echar para adelante, quedando en el medio, afuera, ¿cómo tú ves la cosa, José Joaquín? ¿Qué posición, José Joaquín? Bueno, yo creo, esto es una posición puramente médica, no tiene nada que ver con política, ni mucho menos. Exacto. Pero yo pienso que hay una gran oportunidad de parte del nuevo gobierno para enfrentar esta pandemia. Yo sé que el presidente Medina va a entregar una situación difícil. Claro. Pero yo confío, Héctor, yo confío en la gente que está recién nombrada, o por lo menos del grupo médico del presidente Abinader. Ahí hay mucha gente sensata que estoy segurísimo que van a tomar en cuenta todo lo que nosotros sabemos de medicina, que está basado en evidencia. Así es.